18, 17, 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
Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Thank you very much. Linda Merit Funes Villatoro. Linda? Not present. Okay, espero que los demás se puedan conectar lo antes posible. So guys, solo les quiero dar gracias. Igual, tengan cuidado con el mute, porfa, el background sound. Me acercan. All right, give me a second. I have to report something real quick. All right, guys, let's go ahead and continue. Vamos a continuar. Quiero felicitarlos por el midterm. Todos lo han hecho, todos tienen muy buena nota. Van súper bien con el progreso de la plataforma. Okay? Ya tienen ahí, gracias por haber aportado, que no estaba disponible la parte 4 del manual. Ya se las mandé yo, espero la puedan descargar. Okay? Para todos los que hicieron mala cara, no se preocupen, tienen tiempo. Okay? Tienen tiempo de descargarlo, tranquilos. Sí. Relax, Gus Frava. Okay, so I just want you to tell me, what was Friday's topic? ¿Cuál fue el tema del viernes? Anybody? Prepositions. What kind of prepositions? In. Preposition. On, in, at. Correct. On, in, at. On, in, at. That's right. So when do we use on? On day. For days. Days. Day. Man, I love when everybody participates. Yeah, cuando todos participan. Pero no les entendí porque hablaron todos bien solo. Entonces, so we got on, and we have it for days, right? Para días. What else? One volunteer. Days. Me? Oh, dates, uh-huh. Me and Maria. Maria. What else? Days. Tuesday. Okay. Yeah, so we got on for days and dates, but there's one more. One more. Days and frame. Friday. Uh-huh, almost there. April. Days, frame, or what? Like time frames, right? Time frame. Okay, day plus frame. Time frames, correct. So how do you say los miércoles? On Wednesday. On Wednesdays, right? Because it's every Wednesday. How do you say el primero de mayo? On May 1st. On May 1st, that's right. Los viernes en la mañana? On Friday morning. Mm-hmm, correct. So when do we use the preposition in? Month, year, season, day, frame. Daytime frames. Okay, fantastic. How do you say in month, year, season? In agosto? In
August. So, acuérdense que la diferencia es cuando ocupamos on y el mes, es porque vamos a poner la fecha. Si solo hablamos del mes, ponemos in, ¿ok? Eso sería in August. In August. In August. Right. What about in 2021? In 2021. Nice job. What about in verano? In the summer. 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 Aha, that's right. And how do we say en la mañana? In the morning. In the morning. Excellent. You're rocking it. Now, preposition at. When do we use the preposition at? Specific time, noon, what else? Noon, at night, midnight. Correct, I've been practicing, congratulations. Now, how do you say a las 2 y 15? At 2:15. That's right. Now, remember, guys, whenever we have los teens, they have the stress at the end, right? 15, and you go 15. Up. 15. 16. 17. 17. Right? And the tens, las decenas, we start strong at the beginning, right? 20. 30. Continue. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y las edades de los adolescentes, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16. Asocienlo. Good. So, now that we have been able to work with the prepositions, guys, ahora que me demostraron que saben cómo ocuparlas, generalmente aquí está su complemento. Okay? And today, we're going to start practicing. But before we start the practice, do you have any question about this topic? Speak now or be quiet forever. Hablen ahora o callen para siempre. Any doubt, any question. Por más ingenuo que parezca, háganla. Margarita. ¿Cuál es la diferencia entre time frames y day time frames? No sé si se pronuncia así, frame. Time frames. Eso lo puse yo. Okay? No es que en sí así se ponga. Time frame, por ejemplo, es una ventana de tiempo. ¿Vea? Ahí fui yo el que no le puse day plus time frame. Sería, for example, on Monday mornings. On Monday afternoons. Los lunes en la tarde. On Friday nights. Los viernes en la noche. Other time frames, estamos hablando, por ejemplo, de in the morning, right? In the afternoon, in the evening. So, ahí hay que aprendernos las frases. Okay. Any other question, guys? Before we start, because we have a lot to do. Teacher. Siempre. Siempre que usemos el in, va a ir acompañado con da. O de, ¿cómo se pronuncia? No siempre. Depends. So, in this case, si, o sea, si no son los números. Vaya, lo que pasa es que las preposiciones tienen un montón de usos y un montón de complementos. Entonces lo que yo le aconsejo es ahorita memorizárselos así, porque son frases completas las que se tienen que memorizar. In the morning, in the afternoon, in the evening. Y las otras van con at. Así que llamemos que nos tenemos que memorizar esos. In at night, en la noche, at midnight, y at noon. Entonces, esas seis, la mitad van con in the y la otra mitad van con at.
¿Sí? Hay que memorizarse. Okay. Ahí, para mantenerlo fácil, memorícese las frases. ¿Okay? Alrighty, guys. So, okay. Let's go ahead and work with today's topic. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Here we are. Now, what we're going to do is the following. I want you to try guessing. Quiero que traten de adivinar. ¿Qué es esto? What is this? Okay. So, I wanted to try to find out the right, the name of the department and what they do. Okay, so you gotta unscramble. ¿Cómo se dicen huevos revueltos? Scramble. 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 Scrambled eggs. F. That's right. So I wanted to do the opposite. Desenredelo. Desenmadre. Production. Production. Yep, that's right. So we got production. Good job. It was not easy. It was not easy. It's production. Next one. Production. Which one? Purchasing. 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 And then? Human resources management. Guys, you were better than this. Fueron mejor que yo. Yo estaba así como que, ¿eh? All right. Me tomó más tiempo. So, what I need you to do, guys. You're going to be working in groups. And I need you to tell me at least two things that each one does as a group. So, you're going to tell me, okay, production, you know, I'm going to use sales. Let's pretend that this is my department, and I'm going to write down two things they do. Okay? So, they sell products. Oh, I got one. And the other one, what else for sales? Mm-hmm. What else for sales? ¿Qué más? Aparte de vender productos, ¿qué hace ventas? Ay, me salí. Vuelve a entrar, no te preocupes. New ideas. Oh. Ajá, ok. ¿Qué salimos con new ideas? Make. Le voy a ayudar. Develop, desarrollar. Develop new ideas. Mm-hmm. And remember that you need a subject, right? So they develop new ideas. So this is what I need you to do in groups, guys. Production, purchasing, and human resources. Necesito que me den dos cosas que ese departamento hace con sujeto, verbo, complemento. What departments are you going to work with, guys? ¿Con qué departamentos van a trabajar? Production, and human resources management. Human resources management. Got it. So let's go ahead and accept the invite. I'm going to copy it. Production. Teacher. O sea, digamos, si en production vamos a tener que poner una oración. Dice sujeto, verbo, complemento, sería como el operario. Fabrica o el operario empaca la galleta, algo así. Ok, ellos empacan los productos. Un poquito más general, solo necesito dos cosas por cada uno. Lluvia de ideas, brainstorming. Ya le di uno. Brainstorming es una lluvia de ideas. Ok. All right, accept the invite. We got 5 minutes for these guys, no more than that. Because we have a lot to do. Nope. Right. Accept the invite, please. 5 minutes. Two things they do, please.
How are you doing, guys? Okay, teacher. Hi, teacher. Hey, hey. What's up? Con producción, compras. Y la otra es como recursos humanos. Human Resources Management. Sí. Tengo una más o menos de compras, pero they prepare de para purchase. ¿De cuál es esa? Creo que podría ser they purchase. Purchases, compras. Entonces, they prepare. Ajá. Okay. They prepare the. Sí. Yo tengo una que es product creation. Yo creo que se llama. ¿Para cuál? ¿Para producción? Sí. Product creation, que es como creación de productos. Ajá, but that's a noun. Eso es creación de productos. How do you say sí. Ellos crean productos. Ok. That's the thing. You gotta make it a sentence. Subject, verb, complement. Oh, ok. It doesn't have to be exact. I just wanted to analyze and create sentences in context. Analicen un poquito que creen oraciones en contexto. No tiene que ser 100% real. Porque sé que esa puede no ser su área de especialidad. Oh. Your area of expertise. So just give me logical things. All right? Keep it up, guys. Hey, guys. How are you doing? Yeah. Hi, teacher. Do you have one already? Estamos creando ya las oraciones. Solo una consulta. Purchasing, no nos recordamos qué significa. ¿Compras? Compras. Compras. Como el área de compras. Correct. Ah, okay. And remember, you don't have to be exact because this might not be your area. No tienen que ser exactos porque puede que no sea su área, solo que sea lógica. Analicen y creen oraciones en contexto. No sé, tal vez creación de productos para la empresa, Margarita. Ah, vaya. Okay. Entonces sería they develop o creación. Ah, creación, ajá, creación de productos. Okay, but wait. Remember that you have to do subject, verb, complement. You got a great idea. Tienen una idea muy buena, pero creación no es verbo. En vez de creación, pueden ocupar crear. Ellos crean tal cosa. ¿Ya? Ajá. Ellos crean videojuegos. Ok. Creation of products for the company. Create. Sería create. Ajá. El verbo. Correct. Create. Create. Ajá. Okay. C-R-E-A-T-E. Create. Ok. Ajá. Ellos crean videojuegos, dijeron, ¿verdad? Sí. Sería video game. They create video games. Ajá. Sí, está bien. Okay. Nice. Vale. Okay. Ahora vamos. La segunda. ¿Qué? Empacan el producto. Seleccionan producto. ¿Qué más? Mezclan. Porque todo lo que trabaja en producción, depende de lo que sea, hacen un montón de cosas. Entonces, ¿cuál pensamos? Quiero ver el puesto, la almacén de materia prima, la prima. Almacenan, ajá, ya lo puso, ah. ¿Verdad? Empacan producto en serie.
¿Sí? The pack product in series. In series. 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 They pack product in series. They pack product in series. Cabal. Mm-hmm. Está correcto, teacher. Así. Yes, it is. Vaya, they vamos con la otra. Purchasing. Purchasing. Okay. Purchasing. Este sería el departamento de compra, ¿verdad? Purchasing. Entonces, seleccionan productos por lote. Seleccionan. Guys, you're doing great. Productos. Van bien, solo acuérdense que no tienen que ser tan, tan técnico y solo son dos oraciones por cada uno. Okay. So, tú, no nos extendamos tanto, but you're doing great. Okay. All right, keep it up. I'm going to give you five more minutes, you, okay? How are you doing, guys? You scared me. I love the chat. You scared me. They buy. Podría ser así, teacher. How? Es que teníamos dudas con ese purchase. Compras, that's right. Now remember, you don't have to be like super specific. No tienen que ser como super específicos porque sé que quizás no es su área. Con que me den algo básico que tenga sentido. Uh-huh. Ahí estamos good. Okay. 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 Ellos realizan cotizaciones de materia prima. Sí, sí. Hola, casi dicho, solamente con ellos vamos a utilizar porque casi solamente es ellos. Yeah, because you're talking about a group of people. Ajá. Pero está bien, it's a group of people. Entonces otra vez de ¿qué dijo Ivania? Que ellos realizan cotizaciones. Ellos realizan cotizaciones. O hacen cotización. How do you say cotización? Quote. No. Quote, quotation. Quotation. Mm-hmm. Sería ellos realizan cotizaciones. Yeah, you can actually work with they do or they quote product, for example. Mm-hmm. You got 3 minutes. Don't get yourself complicated. They make what? Hacen cotizaciones. All right, keep it up, girls. Try to complete them all by 8:30. Les quedan 3 minutos. TikTok. Okay. ¿Qué más hace compras? Just two, okay? Solo dos por cada uno. Just two. Okay. All right, see you around. Okay. Hello, guys. Hola, hola. How are you doing? Hello. Solo dos hemos podido hacer, teacher. Okay, show me what you got. Solo que quiero que aquí nos diga si estamos como que bien, ¿verdad? Purchasing, esa palabra me cuesta. ¿Cómo es, teacher? Purchasing. Purchasing. La voy a escribir porque si no, purchasing. 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 Mm-hmm. Ok. Purchasing, they acquire new material. Se me trabó la ley. Merchandising. Yeah, they acquire. Acquire. Raw material. Raw material. Or merchandising. Correct. Well, they are okay. Acquire. Hay una pequeña K ahí que no se termina de soltar, sino que they acquire
They acquire. Acquire raw material or merchandise. Correct. Okay. Si quiere, le dice usted una, Marlon. De production. Quit production, my stock. Say it again, please. Keep product my stock. In stock. In stock. Mm-hmm. Like available, disponibles. Ajá. Okay. Está bien, sí, in stock o disponibles o in stock is fine. In stock is fine. Mm-hmm. In stock is fine. Stock. Ahí vi un negocio de una persona que yo conozco que dice, ya tenemos productos en stock. Ajá. No, en stock. Así ponen algunos y hasta mandan correo. En stock, correcto. Pero es que, I mean, aquí es donde está la curva de aprendizaje. Muy bien por ustedes que no van a hacer eso, ¿verdad? Ajá. Great guys. Sí. Ahora en adelante. Okay. Learning process, that's right. Okay. So, I know you're not done, sé que no han terminado, but we gotta go back, okay? Okay, gracias. Okay. All right, so we are all back. I need two volunteers, please. Margarita. Margarita, and the other one? One more? Ana Maria, thank you for raising your hand. Gracias por levantar la mano. So, Margarita, what do they do in production? They deliver products to order. They deliver products to order. Ellos entregan producto a las órdenes. Por órdenes. Por orden. Uh-huh. No lo había visto. They deliver products. Ellos entregan productos por orden. Dígamelo así, nada más como they deliver products or they process. Orders. Ellos procesan las órdenes, right? So, either or. But good job. I liked it. Ah, okay. Aquí es donde vamos agarrando vocabulario. Muy bien. Great job, Margarita. Si no lo tienen los demás, pues ahí lo tienen. Then, Ana María, help me out, please. Unmute yourself, please. Production. Production, okay. They pack product in series. They packed products in serie. Yeah, I like it. Ellos empacan productos en serie. Bien literal ese ejemplo. Great job. I liked it. Two more volunteers for purchasing. Solo dos. Me, Daisy. Me? Daisy and Edgar. Okay. Yes. Go ahead. They buy the inputs for production. They buy inputs for production. Yes. Good job. Yes. Bien, good job. Okay. Next one, Edgar. Okay. Production, ¿verdad, teacher? Purchasing. Ah, purchasing. Okay. Oh, ya levantó la mano, démosle. They store raw material in the warehouse. No. Store, yeah, in production. Yeah, yeah. They store raw material in the warehouse. Warehouse. Yeah, en la bodega, muy bien. En compras. Acuérdense, guys, que sé que no todos son aquí expertos en la materia, así que solo estamos dando nuestra opinión. Está muy bien el ejemplo. They store raw material in the warehouse. Como que ellos guardan, ellos mantienen en el stock las cosas.
Good job. Teacher, creo que Edgar se confundió porque era de purchasing. ¿Cómo se pronuncia? Purchasing. Ah. Y le dijo el ejemplo de production. También le pero se vale. Vale. Ah, bueno. Si tienen que comprar algo, pues obviamente lo tienen que guardar en algún lado, vea. No es que la dejan ahí a medio oficina con los clientes pasando. Así que sí le pega. Muy bien. Ajá. Now, I need 2 volunteers, guys, for human resources management. Ricardo, teacher. Thank you, Ricardo. And the other one? Elsie. Elsie, thank you. Go ahead. Okay. They make discount in payroll. They make the discount. They make discounts in payroll. ¿Qué imagen? They make discount. Human resources. Pronunciation. Yeah, they make discounts in the payroll. Ajá, discount in payroll. Ajá, como hay mucha gente que ellos no hacen. Ok. En muchas empresas, recursos humanos hacen eso. Para todos los que están en recursos humanos, pues eso es lo que piensan de ustedes. Ok. Good example. I liked it. Elsie? They train the staff. Simple like that. They train the staff. Ey, que train no es tren. Sí. Pero si lo ocupáramos como nombre, como noun. Si lo ocupamos como verbo, es entrenar. Acuérdense que como en español hay cosas que puede ser nombre de algo, o puede ser verbo, o puede ser otra cosa. Right? Dependiendo de dónde lo ocupemos, esa va a tener su función. Okay? Very good, guys. Do you have any question about this? Any question about vocabulary? ¿Alguna pregunta, vocabulario, cosa nueva? Teacher, este ejemplo que hicimos está correcto, ¿cómo lo redactamos? Which one? You do the interview of the candidate. Puede ser, si le estuviéramos diciendo a una persona, sería you interview. Ok. Interview. You interview. Espérame que le puse. Interview candidates or prospects, right? Yes, okay. This is a good example, guys. Interview is entrevista. Okay, but at the same time, al mismo tiempo es entrevistar. Nuevamente, depende de cómo lo ocupemos. Acá, tú entrevistas candidatos, literal. Pero si yo digo, I have an interview tomorrow, es yo tengo una entrevista mañana. Teacher, nosotros lo colocamos como they do interviews. Como nombre. También. Sí, pero yo preferiría que lo ocuparan así, como verbo. Ah, ok. Es menos común usarlo así. Exacto. Tú harás. De hecho, es más natural. Okay. Tengo que entrevistar a alguien. Lo que pasa es que aquí tira directamente, porque yo también he estado en administración y es algo que decimos. Tengo que hacer una entrevista. Es muy común en el español. Pero más normal sería, I had to interview someone. Tengo que. Or, I have an interview to make. También se puede. Make an interview. Okay. Y de las preposiciones, hay muchas, ¿verdad? Yes. Okay. No solo son esas tres. No, hay un montón. Okay. Now, aquí si quieren ser curiosos, guys, prepositions list. Y le damos al enter. Y ahí, God bless you. Que Dios lo bendiga, porque hay un montón. Poquito a poco, ¿verdad? Ajá. Anybody else before we go to the next one? No more questions? No. Okay. For me, no. So, vamos a hacer algo, pero súper rápido, guys. Quiero ver si lo pueden hacer. Yo espero que sí. Okay? And what we're going to do is the following. You're going to write 6 information questions using the WH words provided. Then ask them to a friend and write down the information. Vaya, guys, aquí se va a poner bueno. Vamos a hacer preguntas con WH, con las que nos están dando aquí. What, when, where, why, which, and who. Which, sé que no se les ha enseñado todavía. Así que... Hoy no la enseñan. Ah, eso voy. Cabalito. So, con which necesitamos meter más información, igual que con what.
Okay? Por ejemplo, what time, what movies. So aquí vamos a poner which. Tell me a noun. Cualquier noun. Which color do you like? Ahí está. Which color do you like? So, as you can see, tenemos la misma estructura. Tenemos, what is the structure, guys, for WH questions with do? WH. Do, does. Los do or does. Auxiliar do, does. Subject. Subject. Verb base. Complement. And complement. Question mark. Correct. So, ¿y aquí qué onda? ¿Qué es color? No. Pues es color. El subject, es el complemento. Es como un complemento del WH. Ey, no. Pero eso no nos lo había enseñado. Ah. ¿Cómo no? ¿Y qué tenemos con, por ejemplo, cómo what se time? Dice a qué hora? Ajá. What time is it? Aunque esto es verb to be, vea. Pero ¿a qué hora te levantas? ¿Cómo se dice eso? What time do you get up? What time do you get up? Ajá, vaya, acuérdense. Get up es ya levantarse de la cama. Por ejemplo, yo me levanté, wake up, a las 7:30. ¿Y a qué horas me levanté? Como a las 9:15, por ahí. Me desvelé bastante trabajando. Entonces, I woke up, me desperté a las 7:00, pero ya me terminé de levantar de la cama, salir a bañarme y todo eso, como a las 9:00. ¿Ok? Así que fue la alarma, me tardó un poquito. Entonces, guys, it is the same concept, es el mismo concepto. Which color do you like? Which movies do you prefer? ¿Ya? Ese WH tiene que llevar un poquito. Which movies? Préstame el borrador, por favor. Do you prefer? ¿Qué más podríamos meter aquí, guys? José. ¿Con which? No sé si es correcto. Which one car do you buy? No sé si es correcto. Es que esta cosa es mejor con. Con. Vaya. El car es lo mismo que one, pero eso no es el tema de hoy. Aunque es muy bueno que lo saque. ¿Cuál querés? Which one do you want? Okay. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa si yo les digo cuál querés? ¿De qué estoy hablando? No sabemos. Cualquier cosa en particular. Pero si yo les digo, hey, vamos, los invito a un sorbete y ya llegamos. Y solo les digo, which one do you want? ¿Cuál querés? ¿A qué me refiero? Al sorbete. Muy bien. Entonces, lo que hace el one, que no es el tema de hoy, pero se los quiero dar un poquitito, lo que hace es reemplazar de lo que sea que estamos hablando. Puede ser ice cream. En vez de decir, which ice cream do you want? Which one do you want? Okay. Nuevamente, con el which, guys, si no lo, yo preferiría usarlo en otros tiempos, aunque sí se puede, es muy común. Pero si no lo pueden hacer, no hay problema. ¿Ok? Aunque yo confío que sí van a poder. Teacher, y este... ¿Daisy? Sería una pregunta correcta decir, which... Is your favorite color? Sí, pero eso es con verb to be. Y generalmente preguntaríamos con what. Esa es la cosa que generalmente preguntamos con what en vez de con which. Okay. Este es un poquito más específico. Así que, guys, lo podemos usar para preguntar en sí sobre cosas en particular, teacher. Generalmente which se ocupa, ¿saben qué significa which? ¿Cuál? Exacto. Entonces, generalmente ya viene en un contexto. Casi siempre se ocupa which one. ¿Ok? Y es cuando... Which one. Ajá, cuando ya tenemos el contexto. Por eso, háganla fácil. ¿Qué color te gusta? Como esta. Which color do you like? Which color do you like? Uh-huh. Aunque yo ocupe para esas cosas. No necesariamente es plural. Exacto. No necesariamente es plural. So, like I said, tengan ese ejemplo ahí
and give it a go. Give it a go significa traten. A ver si le sale. Okay. Okay. Prácticamente es cuál, tal cosa y qué. ¿Cuál te vas a comer? O cuál... ¿Cuál comida te gusta? ¿Cuál comida te gusta, verdad? Pero generalmente ya tenemos la opción enfrente. Por eso es la diferencia, ¿verdad? Es para opción. Entonces, guys, tratemos de darle. Tienen 15 minutos. ¿Y qué van a hacer? Vaya, hagamos una pregunta con what. Y se la voy a hacer a Daisy. Hey, Daisy, what do you do in the morning? Viene Daisy y me contesta. I, bla, bla, bla. Ahora Daisy le hace con when a otra persona. Hey, when do you, bla, bla, bla. Contesta la pregunta y una más. Vamos a hacer una cadena de preguntas en todos los miembros del grupo. ¿Estamos? Uh-huh. Ok. Good. A las 9 en punto regresamos. Démosle, guys. Use your book. Ocupen su libro. Sí, Cindy, vamos a meterla a un grupo. Here it is. A ver si es cierto que no entendí. Yo creo que sí entendió. What time do you have breakfast, Marlon? Do you have breakfast? Repeat, please. What time do you have breakfast? ¿Qué tiempo? Bueno, no le voy a decir por qué. I don't know, understand. ¿A qué horas desayuna? In the lodge. En el desayuna. ¿A qué horas desayuna? What time do you have breakfast? Uh-huh. Aquí lo que podemos hacer, guys, es si alguien tiene dificultades, pásenle la pregunta a alguien más o háganle otra a alguien más para que vea cómo es y luego se la devuelven. Okay. Bye. Lady, what time do you get lunch? Do you have lunch? I have lunch. Have lunch. 7. And the preposition? lunch. At 7. Correct. At 7. Correct. Good. I have lunch at 7. Now, a las 7. I have lunch at 7. A las 7. Okay. Okay. Lunch in the 7. Ahora Marlon, entonces conteste, Marlon. And lunch. What time do you have breakfast? And lunch in the 6. I have lunch. 7. I have lunch. And in the night. At night. Sería a las 8. En la noche. At night. Now remember. Acuérdense que va a desayuno, ¿verdad? Yes, that's right. Remember, you're gonna use what, when. Check the book. And keep it up. You're doing great. Se están ayudando a ustedes mismos. Démosle. Keep it up. Okay. Pero si lo pongo en... Ajá. I exercise. Teacher, a mí así me parece. I do exercise or I exercise. I exercise. The one you want. I do exercise is yo hago ejercicio. I exercise is me ejercito. Otro ejemplo de exercise como nombre y exercise como verbo. So the one you ¿cómo want. Lo ponemos, Daisy? Yo siento que ambas están correctas porque la pregunta dice, what do you do on Friday? Friday. Uh-huh. Ajá, entonces, I exercise, yo me recito. Ajá. More information.
Saquen todo. Okay. I do exercise. Where, when, with whom, okay? What time? Okay. Ajá, puede ser in the morning o en... Depende de la pregunta, porque si él le dice a cuándo te ejercitas, what is the question? No, es que what do you do on Friday? I exercise in the cafetalón in the mornings. Okay, nice. I exercise in el cafetalón, así porque es nombre. Entonces, así puede ir. In cafetalón. In el the morning. Cafetalón. El cafetalón. Okay, pero sería in the mornings, ¿verdad? Porque siempre en las mañanas en el cafetalón el viernes. Mm-hmm. Sí, exactly. ¿Verdad? Ah, okay. Y acuérdate, I exercise in cafetalón in the morning. Go at the end. Okay. Mm-hmm. Vamos bien. That's right. Ahora el otro es Carla, you participating? Okay. Vaya la siguiente. When. Sí. La siguiente es when. When. Ah, when. Sí, when. Hagamos la pregunta primero. Okay. Con when. Quiero ver con when. When es cuando. Ajá. All right, I think you're doing great. You don't need me much, so keep it up. La fiesta navideña. Hey guys, how are you doing? Excelente. Pero where is the Christmas party? Huh? Pero el do donde lo ponemos. Where? Where does? Veamos. Si diría, where. Remember, acuérdense que se están diciendo, is. Hello, teacher. How are you? Hey, what's up, Jimmy? How's it going, man? I'm here, teacher. Thank you. Thank you for being here, ¿qué man. Queremos decir dónde va a ser la fiesta navideña o dónde será tu fiesta navideña, pero no sale con futuro y no queremos usar un futuro. But the thing is this. Es. That's the verb to be. Ser, estar, parecer. Ser, estar. So what you have to do is look for another verb. En vez de dónde es, ¿qué más? What else? ¿Dónde es? Pero ¿dónde es? En vez del ser, estar, parecer, busquemos otro verbo. La idea está otro verbo. ¿Dónde haremos? ¿O dónde? Future. Iremos. ¿Dónde? Es ¿dónde futuro se, todo. ¿Dónde se celebra la Navidad? Ajá. ¿Dónde celebras? ¿Dónde celebras la Navidad? Good. You see, you're unlocking it. Ay, cambia. ¿Dónde celebras la Navidad? Okay. Wait. Who's your subject? You or the company? Where do you celebrate Christmas? Celebrate Christmas. Okay, ahí está. Mm-hmm. Where do you celebrate Christmas? And where do you start, where do you celebrate Christmas? You? Mm-hmm. Where do you celebrate? The Christmas party. Christmas party. Christmas. Why? Because you're having celebrate. Uh-huh. So you don't need to be redundant with party. Okay. Where do you celebrate the Christmas? Mm-hmm. Or solo celebrate Christmas? Christmas. You can leave it that way. Celebrate. Where do you celebrate Christmas? Yo creo que solo celebrate Christmas. Ajá, exactly. And where do you celebrate the Christmas party? Ay, escuché Google Translate por ahí. Sí, porque no sabía cómo pronunciar celebrate. Where do you celebrate Christmas? Do not trust Google Translate, okay? No. Google Translate. La pronunciación dice, pero no tengo otra ahorita. Sí. Okay.
So what is the answer? Hurry up. We got 6 minutes. At my mother's house. And the complete answer? Christmas. Yeah. I celebrate Christmas in mother's house. At my mother's house. Okay, at my mother's house. I celebrate. Right. Jimmy, I'm going to move to another group. Are you coming with me? Christmas. Yeah, let's go. All right. Mm-hmm. At I celebrate Christmas at my mother's house. Mother's con la S al final. Mother's house. Sí, ¿verdad, teacher? Mother's house. Okay. Mother's. Keep it up, guys. Keep it up. Celebrate Christmas. Language. Ajá. Which language do you like? Ajá, que ahí sí hablas como un contexto. Ajá. Okay. Poner, I like. Which. Otro idioma. ¿Cómo se dice portugués? Portuguese. Now, what conjunction are you going to use there? And, or, but? What? English y para unir lo que vamos a ocupar. And, but, or, so. ¿Qué conjunción vamos a ocupar para unir en la misma oración? I like Portuguese, but I study English. Nice. I like Portuguese, but I study English. Good job. Keep it up. Okay. Remember, we have until 9, so... Ahora, vamos con who. Who? Ese es quien, ¿verdad? Sí. What do you need at the end in who? With. Correct. How? With. All right. Let's do it. Who is the teacher? Who is the teacher? You mean Jimmy? Ya va a escuchar nuestra historia. Las 6 preguntas. But remember, guys, you're using is. And that's not today's structure, right? Okay. Okay. So you're supposed to use who, do, blah, blah, blah. Do or does. Who do you need to practice English with? Okay. Who do you need? Sería who do you practice? Correct. Who do you practice in English with? I practice with my friends. With my friends. All right, guys, speaking of practice, I got to take attendance. So we're going to go back in a few seconds, right? Okay, teacher. Okay. Bye. Okay. Practiquemos desde el principio. You got 30 seconds. Go ahead and practice, guys. Go.
Okay, we are waiting for the rest of the group right now. Give me a second. Teacher, any question? Si decimos en la pregunta con which shirt do you like? La respuesta estaría bien, I like the shirt red. The red shirt. The red shirt. Okay. Acordémonos que la descripción va antes de lo que estamos escribiendo, justo lo opuesto al español. But in the meantime, let me take attendance y ya me meto más en eso, okay? So, get your cameras on. Make sure that you have your full names displayed. Nombres completos. ¿Eh? No Samsung Galaxy 10. Ok, o cosas así. So, Lady Marilu Hernández de Argueta. Present. Thank you. Walter Antonio Rodríguez Ayala. Not present. Edgar Alfredo Mejía Pineda. Present. Present, thank you. Margarita Stephanie Mejía Contreras. Present. Thanks. José Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Thanks. Elsie Yanet Ramírez Navarro de María. Present. Thank you. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Ay, no me equivoqué, hijo. Good job. Thank you, sir. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. Thanks. José Rafael Sánchez Ayala. José. Not present. Ricardo Felipe Olfo Hasbun. Present, teacher. Thank you. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present, teacher. Thanks. Douglas Enrique Cortés Paca. Not present. Claudia Lizeth Canales de Enríquez. Present, teacher. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Daisy. Present. Thank you. Present, present. Thank you, thank you. Ana María Checón de García. Present. Hoy sí me lo pusieron bien. Hasta yo por que no era de Argueta. Pero bueno, me alegra que ya lo habían cambiado. Cindy Lizeth Cruz de Guevara. Present, teacher. Thank you. Present. Thank you, thank you. Carla Ivania Cabrera Serrano. Present. Ok, ya la vi, ya la vi. Thank you. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thanks. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Thanks. And Linda Merit Funes Villatoro. Present. Thank you very much. Okay, guys. So let me go ahead and let's start with the groups. Practice makes perfect. José Luis Ricardo, go. Okay. Pregunta Ricardo. Tú si quieres la primera. Ah, ok, yo voy a decir la primera. What do you tomorrow? Again? Nuevamente? What do you do tomorrow? Mm-hmm. Vaya, con mañana. Este es futuro lo que tendremos que ocupar. No nos hemos metido ahí todavía. Cambiémosle. ¿Qué haces? Y otro, los martes en la tarde. ¿Qué haces los fines de semana? ¿Qué haces los miércoles? What do you do Sunday, puedo decir. What do you do on Sundays? Ok. I review English. Ok. I practice English. Oh, I study. Or I study. Mm-hmm. Very good, Luis. Ricardo and Luis, continue, guys. Where do you work? Who? Where do you work? ¿A quién le pregunta? ¿A José Eduardo o a Ricardo? A José. Where do you work, José? I work at Inverton. Nice. Next question. Yo sería, where do you like to travel? Okay. ¿Y quién? ¿El nombre? Luis.
It's for Ricardo. Yes. Ricardo, where do you like to travel? Mm-hmm. Where do you like to travel? Uh-huh. I puedo decir I am the travel. Mm. No, I. Mm-hmm. I like the travel. I like to travel too. I like to travel too. Mm-hmm. I like to travel to France. Okay. Nice. Los aplausos. aplaudaron. Wait. I mean, bárbaro, sí. But you're 50%. What about why, which, and who? I got the which. Why? Ajá, démosle. Why do you eat all pizza, Luis? ¿Por qué te comes la pizza entera de pizza? Repetímela, porfa. Why do you eat all pizza? All pizza. Why do you? I don't. Because. Ah, but wait. Te está diciendo que no. I don't. Uh-huh. I don't eat pizza. Nice answer. I don't eat pizza. Correct. Yeah. Uh-huh. We still have which and who. ¿Las tienen? ¿Las pudieron hacer? No, eso no la... No, la no de, lo logré. Bueno, yo medio hice la de which, pero no la pude compartir. Ok, go ahead, shoot. Ajá, démosle, dispare. Do you prefer where? Again? Which? Here, do you prefer where? Preferred. Okay, which shirt do you prefer to wear? ¿Qué camisa prefieres vestir? Anybody from the class, answer that question. Cualquiera de la clase. Volunteers, please. Me, Ana María. Coger Ana María. ¿Con cuál vamos? ¿Con which o con who? Ask the question, please, José Eduardo. Which teacher do you prefer to wear? To wear, perdón. Mm-hmm. Vaya, antes que conteste, acuérdense, en la pregunta tienen los verbos y el complemento para la respuesta. Which do you like? Okay. Si les preguntan, ahí vamos, good. I prefer the pink shirt. Ahí está, I prefer the pink shirt. Good job, Ana María, good job, José Eduardo. Acuérdense, guys, en la pregunta le dan los verbos para contestar. Generalmente va así. Great job, I liked it. Number two, Claudia, Jorge, Margarita, Sabrina, go. Okay. What do you do? I do my homework in my house. Okay. House. House. Mm-hmm. Claudia, when do you finish your English class? I finish on Friday, October 16th. Monday. Monday 19. Okay. Yes, but yes. Excuse me. Where do you study English online, Sabrina? I study English corporativo. No hemos visto preposiciones de lugar, pero el at también se puede decir para el nombre del lugar.
I study at inglés corporativo. Ah, ok. Ahí okay. Teníamos dudas. Teníamos dudas. Uh-huh. I study at inglés corporativo. Correct. Ok. Jorge. Claudia, we do you study English? Why? Because it is important know other languages. Because it is important to know other language. Dale conmigo. Because it is important. Because it is important. To learn other language. Learn other language. Good. Continue. Okay. The rest of Sabrina. You guys. Acuérdense, no es break. Les resto de ustedes tomando nota porque de los demás aprendemos. Continue. Sabrina, which language do you like? I like Portuguese, but I study English. Good. I like Portuguese, but I study English. Uh-huh. Nadia, who is the teacher? No. Yes. Who do you practice? Do you practice? Who do you? Uh-huh. Who do you practice English with? Who do you practice? I practice with my friends. Good job. Good job. Round of applause to both groups, ambos grupos. Good job. Good job. And let's go with the next one. Group number three is going to be Ana Maria, Edgar, Catherine, Rocket. Hey. Ana Maria. Okay. Inicio. Okay. What time do you have dinner? Ana Maria, dinner? I have dinner at about 6 o'clock. Teacher, aquí tenemos la duda. ¿Se puede usar así o solo se tiene que decir hasta 6? About 6 o'clock, cualquiera de las dos. Ah, okay. Mm-hmm. Thank you. Catherine, when does she go to the beach? She goes to the beach on Saturday. Okay. ¿Continúas tú? Quiero ver, veamos, Edgar. Where do you celebrate at Christmas? I celebrate Christmas at my mother's house. Okay, nice. I liked it. Remove at Christmas in the question. It's where do you celebrate Christmas? That's it. Okay. Mm-hmm. Good job, continue. Okay, Ana Maria, why does she sad Christmas? She sad at Christmas because she won't see her parents. The thing is this, aquí tenemos que ocupar is. Why is she sad? Acordémonos que ocupamos el to be para sentimientos y cosas así. Oh, así okay. Que sería, why is she sad? Why is she sad? Pero eso sería el verb to be, no simple mm-hmm. present. La pregunta está bien, muy bien hecha, pero no cabe en esta estructura. Mm-hmm. Ya oh, okay. Tenemos que cambiar. Ahora, les voy a ayudar. Mm-hmm. Podríamos poner, ¿por qué ella se siente triste? Mm-hmm. Como grupo. Why does she feel sad? Mm-hmm. Why does she feel sad? ¿Por qué se siente triste? Yeah. Ya no es porque está triste. Mm-hmm. Why does why does she feel sad? And the answer is going to be? Why does she feel sad? She feels sad because. Mm-hmm. Why does she want to see her parents? Ahí está, because she won't see her parents. Un poquito de futuro negativo, pero okay. Mm-hmm. Ajá.
Ah, ok. Entonces sería, she feels sad because she wants to see her parents. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Okay. Let's go with which and okay. Who. Which? Which. Esa sí no la terminamos. Pero which, habíamos usado el ejemplo de shirt. Ajá. Ajá. Which? Which shirt do you like? He liked the shirt. Red shirt. I like the red shirt. Y esto sí es el color o el diseño. I like the red. No, al revés. Okay. I like. I like the red shirt. The red shirt. Mm-hmm. The red. Good. And with shirt. Who? Who? Yo hice una. Who? Who? Who do you know who sells cakes? Okay. Bien rebuscada, pero muy bien hecho. No, ya va que preguntar. Okay. Who do you know who sells cakes? Y la respuesta, I know the Tecleña Bakery. I know la Tecleña Bakery. Ah, la Tecleña Bakery. Okay. Good job. Round of applause, guys. Okay. All right. So I'm noticing something. Me estoy dando cuenta de algo. Con los nombres estamos queriendo traducir el artículo. Okay, so se traduce. Nosotros no vivimos en The Salvador, vivimos en El Salvador. Como es parte del nombre, no se traduce. Right? I want to go to El Tunco on Sunday. Right? El Tunco, no vamos a decir The Pig. Okay? Okay. All right. Good job. So remember, don't translate that. No traduzcan eso. No es necesario. Carla, Daisy, Elsie, go. Oh, qué chivo. Carla, Daisy, Elsie. All right. Go okay. For it, girls. Okay. En el chat lo tenemos, ¿verdad? En los mensajes privados los tenemos. Ah, vaya. Voy a empezar yo entonces. Vamos a ver. What do you do on Friday? On Fridays. Fridays. I exercise in Café Talón in the morning. Okay, in El Café Talón. Sí, Elsie, en los mensajes privados los tenemos, Elsie, ahí pusimos las. Ay, pero es que no puedo verlos. No los mira. Bueno. Copy paste. La siguiente estoy a Elsie. Copy paste. Vaya. No, aquí creo que sí ya. Okay. Okay. When you do the grocery shopping, Carla? I buy when there is a supply of fruit and vegetable. No sé cómo se llama. Vegetable, usually on weekend. On weekends. On weekends, okay. Okay, nice, good. Where it is cheaper to buy your fruits and vegetables. Elsie. Well, I shop at the Blanquita store, but not always. Okay, nice. I liked it. Just make sure that you don't, because you're using verb to be. Okay. Uh-huh. So you can say, where do you buy groceries? Mm-hmm. Instead of where is, porque ese es to be. Está muy bien hecha, felicidades. Pero okay. No es la estructura de ahorita. Entonces sería, where do you buy? Where do you buy? Where do you buy? Groceries. Okay. Groceries. Now, groceries. No son groserías, ¿ok? Groceries. Son cosas que compramos del súper, como para comer, papel higiénico. ¿Verdad? Groceries. Uh-huh. Ok. Cosas para el hogar. El alcohol no cuenta como groceries.
Bueno, ¿cómo no? Ajá, continue. Colgé. Ajá, ese es. Okay, we do you go only on weekend, Daisy? Why? Why do you go only on weekend? ¿Dónde vas? ¿Dónde? ¿Por qué solo vas los fines de semana? ¿Pero a dónde? ¿Al grocery? Es que tratamos de hacer una conversación seguida. ¿Por qué vas ahí los fines de semana? O sea, ¿por qué compras ahí, verdad? Good. So in that case, it is perfect. Continue. Okay. Because there is always a supply and they also sell be well. Okay. Great. I like it too. But you continue using the verb to be. Right? Continuamos usando el verb to be. Metámosle algo más, guys. Cambiémoslo aquí en vivo. Okay. ¿Qué podrían decir, guys? ¿Por qué van siempre al mismo súper? I like. Because I like. Why do you like? Tigros. Because they have good prices. It has good price. Ahí está. Look, it has good prices, right? Prices. Because I like it. For the offers. Because they have promotions. Todos vayan copiando, guys. Promotions. Mm-hmm. Then we have. ¿Cómo se dice? How do you say? Porque está cerca. Generalmente vamos al que está más cerca, ¿verdad? Mm-hmm. Because it's near. That's right. Verb to be too, yeah. But works. Mm-hmm. Okay. All right. Continue. Who? Okay. Who? Which fruit is cheaper? Verb to be. Okay. Which fruit do you buy? Uh-huh. Which fruit do you like or like, which fruit do you buy? Correct. Which fruit do you buy? Same word. Which fruit buy, Carla? I buy watermelon. Okay, fantastic. And the last one? Who dance you in that store? ¿Con quién baila? The owner. ¿Quién la tiene en la tienda? El que tenga tienda. The owner, Miss Blanquita. Okay, the owner, Miss Blanquita. Good job. Excellent. So, round of applause, too. Poco a poco nos damos cuenta que vamos manejando las cosas. Eso me deja saber que quedó muy claro el verb to be. Eso es muy bueno. Ahora sigamos tratando de adaptar. Now, acordémonos siempre de tener la cámara, porque como ustedes vieron, han estado auditando esta clase y y a veces nos estamos apagando las cámaras, ¿verdad? Si van al baño o algo así, dejen un peluche o algo, no sé. No, tampoco, pero traten de mantener siempre la cámara. Teacher, es que en el celular cuando uno se mete al chat, se quita la cámara. Eso es lo que pasa también. Sí, en serio, teacher. No, sí, es pero se pone la imagen, así que por lo menos ponga la imagen para que no salga solo el nombre. Bien, antes supe cómo entrar aquí. Ya voy a ver cómo. So, aquí a la derecha. Es que mi teléfono es nuevo, no lo puedo todavía. Qué galán, el mío es viejo y no se deja. Ok, entonces tenemos, guys, ahí en la... Bueno, no sé, no es clase técnica aquí. So, Cindy, Lady, Linda, Marlon, go. Okay. Okay, Marlon, what time do you have breakfast? I
I pray in the 18th. Mm. Mm. Remember, guys, no. In the question you have the answer and vice versa. And the lodge. Hey, equipo, ayúdenle, miembro de su equipo. Come on. What time do you have breakfast? ¿Ah? Tiene que contestar con la misma, en la misma pregunta le ajá. Doy este como el verbo. Ajá. I had breakfast. At eight. Good. Eight. So say it again, Marlon. Ask the question again and Marlon lo va a decir de nuevo. I have breakfast at 8. Mm-hmm. Question again. What time do you have breakfast? I have breakfast at 8. At 8. Muy bien. Good job. Ahí vamos. Good job, guys. Acuérdense que aquí todos nos estamos ayudando, así que eso es lo que tenemos que hacer. All right? Hay que tener Thank paciencia you. Cuando uno no sabe. Así cuando nuestros padres nos enseñan a caminar, nos enseñan a hablar. Y si a ustedes aprendió a puro zape, pues no lo podemos hacer con los demás. ¿Ok? Paciencia. Ok. Lady. Continue. Lady, when is your birthday? Estoy usando birthday. Pero es que no lo tengo. All right, that's fine. But look, se dio cuenta solita. ¿Vea? Ahí vamos, creando esa conciencia. Good. ¿Qué podemos hacer en vez de cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo? When do you celebrate your birthday? Estaría bien así, teacher. It's perfect. When do you celebrate your birthday? Mm-hmm. Lady. My celebrate birthday is November 20. Almost there. Casi, casi. So, subject, verb, complement. What is the subject? I. The verb? I. Celebrate. Celebrate. ¿Y qué celebramos? My birthday. November 12. So, one more time. I celebrate. ¿El qué celebramos? My birthday. ¿Cuándo? On November 12th. So, ask the question again, please. When do you celebrate your birthday? Mm-hmm. I celebrate birthday. My birthday. On November 12th. 20. Okay, ahí estamos. Mm-hmm. Good job. Good job. Mm-hmm. Good job. Good job. Ahí vamos. Continue. Cindy, where do you want to lunch? Where do you want to have lunch? Where do you want to have lunch? Correct. I have in the office. Ah, good. Acuérdense que en la pregunta le están dando los verbos. I want to have lunch. I want to have lunch. In the office. Good job. Now ask again. Hágale la pregunta de nuevo. Where do you want to have to lunch? I want to have lunch in the office. Great job. Continue, girls. Okay. Marlon, why do you make up so early? Uh-huh.
my, I'm sorry, no. Okay, desglosémoslo todos, guys. Why? 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 Do you? Do you? Wake up? Wake up early. ¿Por qué te levantas temprano? So, la estructura sería subject, verb, complement. What is the subject? I. What is the verb? Wake up. Early. Early. Because. Ah, pero ¿por qué because? Porque nos están preguntando por qué. Una respuesta tengo de que hacerlo. ¿Por qué respondamos why? Y ahora otra vez empezamos con sujeto, verbo, complemento. Okay. Because I have to. I have to. I have to es tengo que. I have to. ¿Y qué tiene que hacer? I have to go to work. Okay, I have to go to work. Bye, guys. So, Marlon. Ask the question again. I wake up early because... Why do you wake up early? I working at work to you. Come on, conmigo. I wake up early, Marlon. I wake up early. Wearing. Acá conmigo. I. Wake up. Wake you. Cup. Cup. Early. Early. Because. Because. I have to. Go to work. Go to work. To go. Go to work. Go to go. Go to work. Work. Y como que es queco al final. Work. Work. Ajá. Good job. Hey, guys. Round of applause for Marlon. Good job. Excellent, sir. Thank you. Ajá. Let's finish up, que tenemos todavía más cosas que hacer. Lady, which coffee do you prefer? I prefer cappuccino coffee. Okay, good. Continue. Y solo esas son, ¿verdad? Who? Who do you meet with? Okay, ¿con quién te reúnes? Good. I meet with the suppliers. Nice. I meet with the suppliers. Hubiera dicho with my friends at night o algo así. No, I'm kidding. Good job, Cindy. Good job, guys. Everybody, good job. Good. So, como pudieron ver, Edgar, are you okay? ¿Está bien? Oh, okay, good. Sé que se había quedado ahí fresado. So guys, como pudieron ver, muchos no sabíamos qué hacer, ¿verdad? Y poco a poco entre todos se fueron ayudando. Así que no se sientan frustrados, que a veces es difícil no frustrarse, si no le salen las cosas como quieren. Se note o no se note, están teniendo progreso todos. ¿Ok? Y acuérdense, okay. Hay lugares que les venden que en 6 meses o en 3 meses, que no voy a decir el lugar, usted ya está hablando un idioma. Se puede, número uno, si ha nacido en los Estados. Número dos, si está rodeado todo el día, si lo tiene que practicar todo el día. ¿Y qué pasa cuando alguien se va a los Estados? En 7, 8 meses ya lo habla. Sí. ¿Pero creen ustedes que hablo ahora gramáticamente correcto? Neles. No. Así que no significa que no se puede hacer, pero si ustedes trabajan, hacen las cosas de la casa y están haciendo un esfuerzo, la base va primero y luego van desarrollando fluidez, estructura, etc. ¿Okay? Así que no les vendan ese sentido de urgencia de que si bien sí se puede, es muy poco probable que la gente lo haga acá en el país. Okay, tendrían que estar todo el día metiéndole. Bye, guys. You got 10 minutes. Okay, we're going to make a change. And I want you to ask the following questions. Okay, you're going to be asking for the next things. What do you do in the morning?
I don't tell me yet. Don't tell me yet. What do you do in the afternoon? Okay. What do you do in the evening? Guys, so in the morning, ¿de qué horas a qué horas es la mañana? De 8 in the morning. 6, 5, 12. A las 5 de la mañana, lo que sea, 4 de la mañana, se levantan a las 4:20, 4:15, como me tocaba a mí. So you go from very early in the morning. Vamos de las 12 a.m., que, how do you say medianoche? Midnight. Midnight. Until 11:59 a.m. Eso es in the morning, guys. Okay, so from midnight to 11:59 a.m. Now, afternoon is going to be from 12. How do you say mediodía? Noon. Noon, that's right. To around, digamos, 5 p.m. Now, esto no está escrito en piedra, okay? La tarde son como entre las 12, 4, 5. Acuérdense que en España pueden ser las 8 p.m., y ellos todavía le siguen diciendo a las 8 de la tarde. ¿Por qué? Porque todavía tienen sol. Ay, sol. Right? No como acá. So eso no está escrito en piedra. Esto solo es una guía. ¿Y a qué horas creen que es en la evening? De las 5 a las... Cinco. De las 5 a la medianoche. Ajá, más cuando o menos. Uno llega. Cuando uno from llega. 5 p.m. to 11:59 p.m. So... aquí es más o menos para que tengan. In the morning, from 12 to 11:59, right? De la medianoche a las 12:59 a.m. in the morning. De las 12 p.m. a las 5, más o menos, nuevamente, para que tengan la idea, o hasta las 6 si quieren, sería in the afternoon. Y de 5 a las 11:59 p.m. sería in the evening. Okay? Any question with this? No. No? Okay. So what you're going to do is the following, guys. Vamos a estar trabajando en grupos de 3, máximo 4. Y se van a hacer esta pregunta, what do you do in the morning? Y uno la contesta por lo menos 3 cosas. ¿Cuáles son los conectores, señores? Do you do... Also. In. Also. Also. Bueno, ¿cómo decimos primero? Well. First. Well. First. First. Well es como para empezar a hablar, well. ¿Eh? Well. First, then, after that, later, what do you do? And as well, and as well, also, but awesome. Because before, todavía no, vaya pop, what do you do? Afterwards, and finally. Vaya, esto es más o menos. Well, ¿cómo se dice? Y. Well, then, also. And. ¿Cómo se dice entonces? Also. Also. So. So. En este caso. So. Entonces. So. How do you say? Well, pero. But. Okay. Awesome. Le voy a dar todo esto. Ok, y necesito que una pregunta, vamos a trabajar en 3. Le hacen la pregunta a uno, what do you do in the morning? Well, first I wake up at blah, 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 then I blah, 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 then finally I blah, blah, blah. Le tienen que dar por lo menos 3, ok, por lo menos. Así que ayúdenle al de la mañana, pero jalados, luego le ayudan al de la tarde, jalados, y luego le ayudan al del evening, jalados. Y traten de ocupar 3 oraciones mínimo, ¿ok? Este, y traten de meter conectores. All right? Teacher, ¿qué es? Who is afterwards? Afterwards es como después de eso. Ok. Vaya, guys. Entonces, ¿cuántas preguntas va a contestar cada quien? 3, 1, una persona en la mañana, otra a la tarde, otra al día. Sí, cierto. Le vamos a ayudar a la primera a terminar, ¿vea? Yeah.
Luego le preguntamos a la otra persona y le ayudamos a terminar. Luego la otra a terminar. ¿Cuántas horas es mínimo? Buenas noches, mamá. Adiós. Adiós. Va a ponerle mute para que se despiden en privado. Ok. Ajá. ¿Cuántas oraciones mínimo? Three. No se ocupen conectores. Démosle, guys. Los veo en 5 minutos para tomar lista. Y luego nos regresamos inmediatamente a seguir trabajando. ¿Ok? No todos van a pasar, okay. Solo los sorteados y los elegidos. Bye. Oh, oh. Tengo 18. 3, 3, 3, 3. Bye, guys. Va a haber un grupo de 2. No. Así que haga nada más evening. Evening, afternoon y morning. El grupo de 2. Yep. Permítanme. You do in the morning. Give me a second. Okay, démosle, guys. See you in 4 minutes. ¿Va? Empiecen a trabajar. Then I'll see you in 4 minutes to take attendance. Go, 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 go. What the? Cindy, ¿le llegó la invitación? ¿Cindy? No me aparece para entrar, teacher. Ah, ok, no worries. No lo sé todavía, ya se la mando. Ah, gracias. Todavía no, todavía no. ¿Ya la vio? No lo toques, si ya la vio, no lo toques. No, 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 no tengo nada todavía. ¿Y ahora? Ahora sí. Okay, go for it, girl. Gracias. You're welcome. Pensando que voy a poner después. Después, desayuno. Voy after. A poner desayuno. Ah, yeah. Okay. Entonces, eso es lo primero que yo voy a poner. Primero. Ok. Birds. Ok, Gwen. ¿Cómo se pronuncia, Mr. Esto, entering? And entering. Ajá. ¿Qué quiere poner? Primero al entrar a trabajar, Marco. Ah, vaya, no se complique. Sujeto, uh-huh. Verbo, complemento. First, I clock in. I clock in. Clock in. También se puede decir punch in, clock in. Punch in, como el payaso. Clock in. Clock in. I punch in. Clock. I log in, si es en la compu. Okay. Cualquiera de esos. I clock in. Clock in. Después. Okay. Then. Después. Then. Look at me, please. Look at me. Then. Then, then, ajá, con N, then, then, okay, then, okay, I clock in, then, ¿qué más pongo? ¿Qué más puedo poner? Un verbo fácil. Desayuno. I take the breakfast. I have breakfast. Me falta una ahí mismo. Una, tres mínimo. Vaya, ya puse dos. Uh-huh. I clock in, una. Después, I have breakfast, ya desayuné. Later, I have breakfast. After that, I start to work. Okay, good. Let's go ahead and take attendance, then we come back here. Okay. Okay. Okay.
Porque no regresó tan pronto, mister. Porque tengo que ser de las 9:45. Por la lista. Ya van a regresar, no worries. Okay. No importa qué estén haciendo, a la hora esa tengo que hacerlo y luego regresamos. That's why. Okay. Okay, so attendance, guys, everybody ready so we can do this quick and we can go back to work. Vamos. Lady Marilu Hernández Delgueta. Present. Walter Antonio Rodríguez Ayala. Not present. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present. Margarita Estefan Mengíbar Contreras. Present. José Eduardo Jiménez Jiménez. José. José Eduardo. Present. Oh, there you are. El CNN Ramírez Navarro de María. Elsie. Present, perdón. No worries. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Sabrina Mabel Atín Castro. Present. José Rafael Sánchez Ayala. Not present. Ricardo Felipe Adolfo Hasbun. Present, teacher. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Marlon. Present, teacher. Oh, present. Douglas Enrique Cortés Pacas. Not present. Claudia Lizeth Canales de Enriquez. Present. Thanks. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Ana María Chocón de Argueta. Present. García. Sí, es cierto, ¿verdad? De García, la maña. Perdón, de García. Ana María Chacón de García. Sí. Ok, thank you. Cindy Lizeth Cruz de Guevara. Cindy Lizeth Cruz. Present. Thank you. Present, present. Carla Ivane Cabrera Serrano. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Thanks. Linda Merit Funes Villatoro. Present. Thank you. Bye, guys. A partir de mañana, y esto lo digo en general, ya no les acepto present. Vamos a trabajar con el sonido final. Present. 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 Okay. Present. Tiene que sonar la T para que nos acostumbremos. Present. 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 Good. Present. So, guys, let's go back to work. Vamos a regresar a trabajar. Y saben que solo tienen 7 minutos. Si no lo terminan todos en 7 minutos, ¿adivinen qué? Improvise. Así que ayúdense, pero a lo loco. Démosle. You know what to do. Ya saben qué hacer. Okay. A las 9:55 lo jalo de nuevo. Uh-huh. 6 a.m., dijo. Ajá, I wake up at breakfast. Espérame, ahorita lo voy a escribir ahí en la... Quiero ver, veamos. Uy, es que esto... Veamos dónde está el chat, aquí está. Quiero ver. Pero sería uno cada uno nada más. Sí, ¿verdad? Mm. Ajá, creo que sería uno de la mañana, uno de la tarde y uno de... O sea, 3 respuestas para cada uno, ¿verdad, teacher? That's right. 3 para la mañana. No, porque solo sí, ¿verdad? 2. No importa, escojan una. Escojan una in the morning y a las 3. Ajá, entonces no puedo preguntar una de cada tiempo. Le voy a preguntar lo que hicieron. Bye. No soy tan malo. Ok. Vaya, I wake up 6 a.m. Uh-huh. At 6 a.m. Don't forget. At 6 a.m. De ahí, I make prepare breakfast for my family. Vaya, para usar con then. Sería then. Then, ajá. I make...
Then I prepare breakfast for my family. Five minutes. Yo lo hice corto. Continue working. Luego, yo tomo mi almuerzo, luego regreso al trabajo y finalizo. Luego regresa al trabajo. ¿Cómo puso? Y finalmente, vaya, sería I take my lunch. Okay. I have lunch. Cambiado para I have lunch. I have. Mm-hmm. Perfect. I have lunch. They pack. Then I continue working. And finally, I go to my house. Mm-hmm. I go home. Más natural. I go home. Ah, I go home. Mm-hmm. El tercero. I go home. Teacher, no le escuché, teacher. I go home. Ah. I go home. It's more natural. ¿Y el segundo, ¿cómo dijo? Sería, I continue working. Después de mi almuerzo, regreso al trabajo. Then I continue my work. Yeah, sí lo puedo poner. My work. Perdón. Okay. It's good. Then I continue my work or I continue working. They are both fine. Oh, okay. Ah, oh, perfect. Okay. Y luego, hago yo la noche. Ajá, ahora vamos con la noche. Okay. I have ¿cómo se dice cena? Dinner. I have dinner. I have dinner at home. Okay. First, I have dinner. And you, el siguiente, next, then, luego, luego me doy una ducha, luego me doy una ducha. Take a shower. I take a shower, correct? I take a shower, ¿no? A shower. Y finalmente, oramos en familia. ¿Está bien? We say our prayers. We say our prayers. The prayers, perdón, teacher. Prayers. We say our prayers. Our prayer. Mm-hmm. Así es. Prayers. Oh. Yeah. So the verb is pray. Orar, pray. Rezar. Sí. Y aquí, we say our prayers, es como nosotros rezamos. Okay. We say a prayer. Ese prayer es Y, ¿verdad? No es T. Correcto, we ahí lo puse abajo. Pray. Ah, ok. All right, guys, good job. Let's go back. Okay.
All right, guys. Are you ready? Yes, I'm ready. Mm-hmm. Yes. Okay. Yes, I am. Great. El último que apague la cámara pasa. José. Qué chivo, porque es el último que apague la cámara pasa y nadie la apaga. Me ponen a cargar. Lo apagué. Me pasan todos menos yo. Ay, Dios. O sea que todos los demás quieren pasar. Apaguen la cámara, niños. Vaya, vaya. Todos los demás pasan, sencillo. Ana María. El que está dañado. Linda. Nada, muy tarde. Felipe. Luis Hernán. Marlon. Claudia. El suelo. Ricardo. Okay, everybody with your cameras back on, please. Okay, so... Hoy no la apagan. Hoy no la apagan. Durante clases, sí. Durante clases, sí, pero cuando... Okay, very good. So, I need a volunteer, guys. One volunteer, please. Okay, Margarita, you first. Edgar, okay. Daisy, Sabrina, please. Muy bien. Margarita, what do you do in the afternoon? Ay, yo preparé Evelyn, que no íbamos a preparar una. Yo pensé que en grupo. Todo el mundo pregúntale en la tarde, guys. ¿Qué hacen en la tarde, Margarita? What do you do in the afternoon, Margarita? In the evening, in the tarde evening. Noche. Ah, sorry, in the evening. What do you do in the evening? Go, Margarita. Evening. What do you do in the evening? What do you do in the evening? Go, Margarita. First, I go back home. Then, I take a shower at 6 p.m. After that, I have dinner, but I don't cook because my mom cooks the dinner. Later, I wash the dishes and clean the kitchen. Afterward, I choose the clothes I have to wear the next day. Also, I brush the teeth, and finally, I go to the bed. I go to bed. Okay, nice. Gran metralleta. Good job. Me gusta. A lot of examples. Great job. No toma clases, ¿verdad? Eso lo vio por algún motivo. Okay. Solo dijo tres oraciones. I know, you did a great job. Great job. So, guys, Margarita hizo muy buen trabajo. Para lo que digan, ¿cómo lo hizo? Pregúntenle, Margarita, ¿cómo lo haces? Escríbanle. Ya si lo bloquea, es otra cosa. ¿Eh? Es cuestión de usted. All right, Daisy, what do you prepare? ¿Qué preparó? In the morning. Okay, everybody ask her, ¿qué haces en la mañana? What do you do, what do you do in the morning? What do you do in the morning? First, I clock in. Then, I have breakfast. And I start to work. Okay, great job. Clear and concise. Claro y conciso. Good job, good job, good job, good job, good job. All right, Sabrina, your turn. Okay, I prepare in the afternoon. Everybody ask her, please. What do you do in the afternoon? Well, I have a lunch at 12 p.m. Later, I have meetings with my boss at 2:30. And finally, I go back home at 3:30. I go back home? I go back home at 3:30. Good. Again, clear and concise. Buen uso. Good job. Okay. Edgar, what did you prepare? ¿Qué preparó? In the afternoon. Okay. Everybody ask him, please. What do you do in the afternoon? I have my lunch. Then I continue my work. I go home. And I go home. And I go home. Okay. Good job too. Good job. Catherine. Okay. What did you prepare? In the morning, first I wake up about
at 6 a.m. Then I prepare breakfast for my family and finally go to work. I go to work. Okay, good job, good job. Le pregunté a Steve porque siempre la veo así como que viendo para abajo. Me imagino que es el cuaderno. Good. All right. Merit, gracias por levantar la mano. Démosle. What did you prepare? I prepare an evening. Okay, ask her, please. What do you do in the evening? Well, I finish work at 6 p.m. Then I prepare dinner. Also, I have my English class. And finally, I go to sleep. Okay, good job, good job. Great job. Bien, así Duncan, ¿verdad? Duncan. Good job, Linda. Carla Ivania. What did you prepare? In the morning. Question, please. Ask her. What do you do in the morning? I get up early to take a bath at 6 o'clock. I drink coffee. But not always because I am late. I am late for work. Okay. I arrive at my job around 8 o'clock. And finally, check my email. Okay, good job too. Good job. Thank you very much, Carla. And the last one, la última. O el último. Tengo que cambiar de lugar. Ana María. No, Claudia me tocó. A Claudia está a la par mía, creo yo. En mi a la par, sí, ya no tengo a nadie. Ah, ni yo. Claudia. Yo aparezco a la par del otro lado. So, what did you prepare? Afternoon. Everybody ask her, please. What do you do in the afternoon? I take my lunch. After my lunch, I take a break. But ask to return to work. But I have to return to work, okay. ¿Ahí quedó? Yeah. Pero está bien hecho. Good job, good job. Round of applause. Okay, guys. So, this is going to be all for today. Esto va a ser todo por el día de ahora. Acuérdense, siempre nos quedamos un par de minutos por el hecho, ya saben, cada vez que nos vamos a los breakout rooms, eso no se graba. Okay. Mañana vamos a empezar con la unidad 4. Y vamos a empezar con la página 3940 de nuestro manual para que lo vayan avanzando. Vamos a ocupar prepositions of place. Sorpresa. Vamos a seguir trabajando con in, on y at. Alejandro, ¿y esas que no son de tiempo? Sí, pero también se ponen de lugar. Así que denle una leidita, analícenlas, que ese va a ser el tema de mañana. ¿Ok? Gracias por su esfuerzo, guys. Get out of here. I'll see you tomorrow. Have a good night. Bye. Bye. See you tomorrow. Bye.